Sur, donde se define justamente toda la temática del Arquisur que se hace en el segundo semestre. Así que un hecho muy importante, más de 20 decanos de facultades de arquitectura de universidades públicas de Latinoamérica. Y bueno, creo que San Juan nuevamente marca un hecho, un hito importante al realizar estos eventos acá. Ayer fue el CODFAUN, que es la reunión de los decanos de facultades de arquitecturas de Argentina. Así que muy entusiasmado y realmente agradecido, sobre todo al gobierno de la provincia, que es, gracias a su apoyo hemos podido realizarlo acá en San Juan. ¿Cuáles son los objetivos que tiene Arquisur? Arquisur, los objetivos que tiene es justamente tratar de unificar la enseñanza de la arquitectura a nivel latinoamericano, que tenemos problemáticas muy similares, con lo cual nos permite interactuar y poder intentar unificar criterios para lo que es la enseñanza de la arquitectura. Este es el objetivo principal, y hace muchos años que ya se conformó esta asociación de facultades, y tiene otros aspectos que son muy interesantes, como es un premio que se hace en forma anual, donde participan estudiantes de todas las facultades sobre una temática definida, o desde hace 10 años se hace un taller virtual sobre también una zona y un tema específico, y participan en forma virtual las distintas cátedras de distintos países. Y esto, de algún modo, esto se hace desde hace 10 años, y hoy día te diría que con el tema de la virtualidad debido a la pandemia ha cobrado mucha importancia. Por lo tanto, creo que tenemos muchos temas para discutir, para tratar y para definir para el futuro de lo que es la enseñanza de la arquitectura. Estoy conversando con la cual nos decía que está urbanizado pero de manera equivocada. Sí, yo creo que tenemos que repensar muchos aspectos de lo que hace a las ciudades, de lo que hace a todo lo que hace el hecho urbano, y la incidencia del urbano en lo que hace a la problemática del uso del territorio. Tenemos que ser conscientes que nosotros, por ejemplo, en San Juan tenemos solo el 3% de la superficie con oasis, o sea, zona que sea factible producir, y muchas veces en el crecimiento urbano esas pocas tierras que tenemos se van utilizando con fines de vivienda o con otros fines urbanos, y eso afecta en forma directa en lo que es la producción, ¿no?